Bueno, hoy presentamos el controlador electrónico de faena. Es un dispositivo electrónico que va a almacenar en una memoria imborrable todo lo que está pasando en el palco de faena, es decir, toda la información que se recoge en el palco de faena respecto de la categoría del animal, la especie, la categoría, la tipificación, los kilos producidos y el tipificador y el destino comercial, se va a imprimir en una tarjeta, igual que soy en una etiqueta que se pega a la media rese, pero esa información va a quedar guardada, igual que en los controladores fiscales, en una memoria que no se puede borrar, y esa información va a pasar automáticamente al Estado. ¿Y cómo era hasta el momento ese sistema de control? ¿Cuál era el control que se tenía? Ese sistema, lo que exige hoy el Estado es que se elaboren unas planillas que se hacen o a mano o por computadora, se terminan, se sellan, se firman y se entregan y se envían esa información vía mail a la oficina nuestra en Casa Central. Esto se simplifica bastante, ya que el papel desaparece, va a haber una economicidad de papel bastante importante, una simplificación de las tareas en el frigorífico y una accesibilidad mucho más rápida hacia la información que se está generando en el palco de faena. ¿Cuál es el beneficio para los productores, digamos? Los productores van a poder consultar directamente los resultados de la faena de sus tropas directamente a la información que tiene el Estado, es decir, no la que provee el frigorífico al particular, sino la que el frigorífico la declaró bajo forma de declaración jurada al Estado. Y esto lo va a poder hacer inmediatamente a partir de la faena, es decir, que el productor con un trámite muy sencillo, con un teléfono, va a poder ingresar el número de DTE con el que envió sus animales, su número de CUIT, y le va a devolver el teléfono el resultado de la faena. La categoría, si encontraron algún hallazgo sanitario en la faena, si tuvo algún muerto en transporte o en corral, y cuántos kilos de carne producido por cada animal, por cada categoría, y la calidad de esas medias reses. Esta es una primera etapa, ¿significa que podemos tener mayor tipo de información disponible, productor, frigorífico? Sí, claro, estamos tratando de integrar todos los sistemas de información de la cadena de la carne. Hoy ya está informatizado todo lo que es el movimiento de Hacienda, ya estamos informatizando todo lo que es el arribo en faena, y ahora con esto estamos dando un paso que es sacar papel y garantizar que la información cargada sea exactamente la que lean todos los actores. Sí, es un paso muy importante y no va a ser el único. Posteriormente tenemos que agregar también todo un sistema de precios y posteriormente también vamos a agregar otra información de faena, por ejemplo, el peso vivo por animal, el peso por individuo, tal vez tengamos algún peso previo al desgrasado, y bueno, información que le va a servir al productor para tomar decisiones en base a eso. ¿Qué va a cambiar el peso de faena que hoy se conoce, digamos? Hoy es por lote y se lo va a hacer por animal después. Esto no tiene restricción en cuanto al peso de faena, que se mantiene las mismas que hay hoy. Esto lo que cambia es la manera en que se genera esa información, que va a ser en forma confiable y que no va a poder ser alterada. Respecto de las otras normativas no va a cambiar ninguna respecto de peso de faena.